¿Qué tal, amigos? Reciban la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Béisbol de Fantasía a través de nuestra señal. Somos Simple TV, más deportes que nadie. Evidentemente, no está Carlos Feo, nuestro compañero Carlitos Feo está de vacaciones y, por supuesto, más que merecidas. Y esperemos que las esté disfrutando. Como el béisbol de Grandes Ligas no se detiene, amigos, todo lo contrario, está llegando en su etapa más definitoria. Las ligas de Fantasy también están haciendo lo propio. Incluso a partir de esta semana ya se empiezan a jugar los playoffs en las ligas de fantasía. Y claro está, nosotros no podíamos pararnos. Tenemos que llevarles las mejores recomendaciones a través de Simple TV con Béisbol de Fantasía. Dicho todo esto, arrancamos de inmediato con los bateadores más encendidos de la semana. Y no podía ser de otra manera, amigos. José Altuve. ¿Cómo describir lo que hizo José Altuve durante la semana, comenzando el lunes y el martes, disparando 5 cuadrangulares en 6 turnos? Terminó sumando 44 puntos de fantasía José Altuve y terminó la semana justamente con otro cuadrangular. Ningún otro pelotero dio más jonrones que Altuve. Totalizó 6 con 8 carreras empujadas. Impresionante lo que hizo Altuve, que además está viviendo un gran momento, además con los jonrones y las empujadas, con un promedio ofensivo por encima de los 300. Indudablemente, cuando Altuve está sano, es otro tipo de pelotero. Otros bateadores que estuvieron también encendidos durante la semana: Matt Olson de los Bravos de Atlanta, con 44 puntos de fantasía, un averaje de 545, 4 jonrones, 8 empujadas. Marcus Semien, siendo importante también para el equipo de los Rangers de Texas, un cuadro de los Rangers que se ha venido menos ofensivamente. Jordan Álvarez, qué decir de este bateador zurdo de los Astros de Houston, sumó 40 puntos de fantasía con 3 cuadrangulares y 8 carreras impulsadas. Este bateador también, cuando está sano, ha tenido muchos problemas físicos en este 2023, pero vaya que está empezando a levantar como habitualmente lo hace. José Abreu, vean lo de José Abreu, sobre todo con las carreras empujadas. Fueron 37 puntos de fantasía, dio solamente 2 jonrones, pero empujó 14 carreras en la semana. Eso habla, por supuesto, de lo oportuno que fue el cubano José Abreu durante ese periplo para el equipo de Houston. Y el japonés Seiya Suzuki ya tiene rato bateando muy bien. Tiene 10 carreras empujadas en lo que fue ese periplo, 37 puntos de fantasía sumó justamente en ese lapso, pero anteriormente ya ha estado muy encendido Seiya Suzuki con el equipo de los Cachorros de Chicago, que están metidos de lleno en la pelea por un cupo a los playoffs. Otros jugadores que estuvieron muy bien también en la semana, hay que hablar de Tristan Casas, este jovencito de los Medias Rojas de Boston, que sumó casi 27 puntos de fantasía. También ya tiene rato dándole muy bien con el madero Tristan Casas y está demostrando de alguna manera ser ese pelotero joven que los Medias Rojas de Boston esperan. De los encendidos, vamos a los que no le fue muy bien en la semana. Los bateadores fríos, empezando por Adam Duvall. Hablando de Boston, amigos, apenas un imparable en 17 turnos. Además, se ponchó en 11 oportunidades. Vaya que este pelotero en un momentico sumó buena cantidad de cuadrangulares, buena cantidad de empujadas. Y para efectos del fantasy, hubo varias ligas en aquellas que se implementa el hecho del refuerzo. Bueno, Adam Duvall fue seleccionado por varios equipos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, lamentablemente no ha podido en la última semana. Apenas un imparable en 17 turnos. Otros bateadores fríos como Juan Soto, apenas 3 hits en 20 turnos. Randy Arozarena, bueno, imagínense ustedes, con los Rays de Tampa Bay. Whit Merrifield ya tiene rato en un slump con los Azulejos de Toronto. En la semana apenas un hit en 19 oportunidades en el plato. Ian Happ de los Cachorros de Chicago, bate importante por supuesto para esta organización. Y el dominicano Eli de la Cruz, que él te aporta otras cosas en el juego. A efectos del fantasy te puede dar boletos, te puede dar también bases robadas, pero si no está en circulación es difícil que por supuesto pueda darte puntos o generarte, ¿no?, dividendos en otras casillas. Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, a pesar de que los Yankees estuvieron ganando en la semana producto de la cantidad de peloteros jóvenes que fueron subidos a las grandes ligas a este equipo de Nueva York, Aaron Judge no estuvo bien en la semana. No dio jonrones, algo atípico justamente para Aaron Judge, y tampoco remolcó buena cantidad
de carreras, el slugger, la principal figura ofensiva del equipo de los Yankees. De los bateadores, vamos ahora con los lanzadores, quienes estuvieron bien durante la semana. Y hay que empezar con el principal candidato para muchos al premio Cy Young de la Liga Nacional, el zurdo Justin Steele. Realizó par de presentaciones, 59 puntos de fantasía para Justin Steele, 15 innings y tan solo una carrera limpia permitida. Además, ponchó a 18 Justin Steele. Hay otra cosa de Justin Steele, de las últimas 5 aperturas que ha realizado en las grandes ligas, amigos, para que tengan también ese dato por allí, todas han sido salidas de calidad para este zurdo de los Cachorros de Chicago. Indudablemente de los mejores y más consistentes abridores durante toda la campaña. Pablo López, que cerró la semana de manera excepcional ponchando a 14 en una gran presentación con los Twins de Minnesota y alcanzó la cifra también de 200 abanicados en las grandes ligas. Sumó 52 puntos de fantasía en la semana. Apenas una carrera limpia permitió el zuliano Pablo López. Zach Gallen le lanzó 9 innings en blanco a los Cachorros de Chicago en esa serie en la que los D-backs justamente pudieron imponerse ante el equipo de los Cubs. Gerrit Cole, de nuevo, siendo de las principales figuras de los Yankees de Nueva York, más consistente en las últimas temporadas en cuanto al picheo en el mejor béisbol del mundo, sumó 50 puntos de fantasía en 13 innings, apenas se le hicieron una carrera. Merrill Kelly volviendo a ser el Merrill Kelly que los D-backs esperan, y más en esta etapa de la campaña ya de cierre en la ronda regular y también en postemporada a efectos de ligas a fantasy. 46 puntos de fantasía para Merrill Kelly con 18 abanicados. Y qué decir de Cole Rahans, gran zurdo de los Royals de Kansas City. Este lanzador Cole Rahans, que además en sus últimas 5 presentaciones tiene 32 tercios innings de labor con apenas 5 carreras limpias permitidas. Y este Cole Rahans empezó la temporada, amigos, siendo relevista con el equipo de los Rangers de Texas. Y hay algo muy particular con este lanzador, que por supuesto viene siendo beneficioso para los jugadores de fantasy, que tiene la modalidad de ser relevista y también abridor. Y obviamente para muchas ligas del fantasy, esa casilla de relevista tiene que ser ocupada. Y vaya que Cole Rahans es uno de los mejores en ese sentido. A quienes no le fue muy bien en el picheo, vamos a verlo a continuación. Bueno, empezamos con Lance Lynn. Él inició muy bien desde que se puso el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles, pero en sus últimas 2 presentaciones ha sido realmente castigado. Lance Lynn, menos 17 puntos de fantasía, apenas 4 y 2 tercios entradas lanzadas, con 8 carreras limpias permitidas ante los Marlins de Miami. Y en su salida anterior también fue bateado. Ahí está Mitch Keller, del equipo de los Piratas de Pittsburgh. Tampoco le ha ido bien en sus últimas presentaciones. En la última salida, bueno, sumó, o en este caso no sumó, pero porque fueron menos 15 puntos de fantasía, le hicieron 8 carreras limpias en 5 entradas. Max Scherzer fue bateado por los Astros de Houston, menos 15 puntos en esa salida, en la que su contrincante fue nada más y nada menos que Justin Verlander. Spencer Strider, algo poco común de este lanzador joven de los Bravos de Atlanta, no le fue muy bien ante los Cardenales de San Luis. En la semana fueron apenas 2 y 2 tercios entradas lanzadas, le hicieron 6 carreras y menos 14 puntos de fantasía. Carlos Rodón ha estado en un vaivén, tiene una buena salida, luego recae, como en esta oportunidad. Fue en la semana menos 13 puntos de fantasía el lanzador de los Yankees de Nueva York. Y qué decir de Lucas Giolito, en su primera salida, amigos, con los Guardianes de Cleveland, menos 10 puntos de fantasía, fueron 10 innings, 13 carreras limpias permitidas. Por supuesto, tratará de resarcirse en lo que será su próxima presentación. Otro que no ha estado muy bien y que tenemos que mencionarles, amigos, es Jordan Montgomery, el zurdo de los Rangers de Texas. Lamentablemente para Texas y para Montgomery, porque ha estado o había estado teniendo una gran temporada 2023, luego que inició con los Cardenales de San Luis, no muy bien, con récord de 2-7 incluso, pero cuando se puso el uniforme de los Rangers de Texas se transformó en sus primeras presentaciones. Pero ahora en sus últimas 2 salidas ha permitido incluso 11 carreras limpias en 9 y un tercio innings lanzados, así que no le ha ido muy bien tampoco a Jordan Montgomery. De los abridores,
Pasamos ahora a los relevistas, quienes vienen del bullpen. Bueno, los calientes, por supuesto, los relevistas calientes. Pete Fairbanks de los Rays de Tampa Bay. 38 puntos de fantasía, 3 salvamentos para Fairbanks. 4 innings, ponchó a 11. Este lanzador de los Rays, por supuesto, acompañando lo que ha sido la buena labor de este equipo de los Rays, tratando de conseguir un cupo entonces hacia la postemporada. Y vaya que estuvo intratable viniendo desde el bullpen con esos 3 juegos salvados el derecho Peter Fairbanks. Otros relevistas que estuvieron muy bien en la semana, bueno, Tanner Scott con los Miami Marlins, vaya que lo necesita el equipo de Miami. Fueron 33 puntos de fantasía durante la semana. Hay que hablar otro de los Rays, Colin Pochet haciendo esa llave allí con Pete Fairbanks. Fueron 30 puntos, una victoria, 3 holes, siendo por supuesto quien le preparó el camino a Fairbanks en esas victorias de los Rays de Tampa Bay. Y un lanzador que llegó justamente a esta organización de los Orioles de Baltimore, Shintaro Fujinami. No había estado del todo bien en sus primeras presentaciones, pero ahora desde el bullpen sí ha podido ayudar al equipo de los Orioles de Baltimore. Fueron 28 puntos de fantasía con una victoria y un rescate durante la semana, en la que los Orioles también estuvieron muy bien porque incluso llegaron a sumar 7 triunfos de manera consecutiva. Ahora, quienes vinieron del bullpen que no les fue muy bien, veamos. Hay que mencionar a Kenley Jansen, amigos. Menos 9 puntos de fantasía en la semana, incluyendo un blown save. Eso fue justamente ante el equipo de los Rays de Tampa Bay. Vaya que lo adolece el cuadro de los Medias Rojas de Boston en una etapa de la campaña en la que Boston necesita victorias, necesita que todos sus elementos estén en buena forma para que ellos puedan lograr un cupo hacia los playoffs vía comodín en este caso, porque la división este de la Liga Americana está bastante complicada. Hay que mencionarles también a Joel Payams, el dominicano relevista de los Cerveceros de Milwaukee. Ojo, él inició muy bien la campaña siendo el setup de este equipo de los Cerveceros, preparándole los juegos a Devin Williams, el cerrador de Milwaukee, pero en el último mes, oigan bien, de temporada, apenas ha sumado 7 puntos de fantasía. Es decir, no le ha ido del todo bien a Joel Payams, y vaya que ha estado en la mayoría de los rosters de las ligas de fantasía. Con esto, amigos, vamos a hacer el primer corte. Esta es la edición número 26 de Béisbol de Fantasía a través de Simple TV. Bien, amigos, continuamos en esta edición número 26 de Béisbol de Fantasía a través de Simple TV. Ya inician los playoffs, como dijimos hace un momento, para efectos del fantasy, porque solamente restan 3 semanas para que finalice la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Así que en esta etapa de el programa vamos a mencionarles los abridores que tendrán 2 aperturas en la semana. Importante, por supuesto, esto de las 2 aperturas, para que lo tengan en consideración. Y empezamos con Brandon Woodruff de los Cerveceros de Milwaukee. Va a enfrentar a los Miami Marlins y a los Nacionales de Washington. Un Woodruff que vaya que le ha venido muy bien cuando está sano al equipo de los Cerveceros de Milwaukee, y que junto a Freddy Peralta, junto también a Corbin Burns, que viene de lanzar una extraordinaria presentación ante los Yankees de Nueva York, han creado entonces ese tridente en la rotación que desde hace muchísimo tiempo los Cerveceros no tenían. Así que muy atentos con esas 2 salidas de Brandon Woodruff en la semana. Así como él, tendrá 2 salidas su compañero también. Hablamos del dominicano, justamente lo mencionábamos, a Freddy Peralta, que van a recibir a los Marlins de Miami, también a los Nacionales de Washington. Unos matchups muy favorables, tanto para Woodruff como para Freddy Peralta. Tyler Glasnow de los Rays de Tampa Bay tendrán que ir a Minnesota, y también a los para enfrentar a los Orioles de Baltimore en Baltimore. Así que importante eso para Tyler Glasnow. Framber Valdez siempre es garantía, y vean a quienes va a enfrentar a Valdez: a los Atléticos de Oakland y después a los Royals de Kansas City. Matt Scherzer
va a querer resarcirse de esa salida, como bien decíamos, ante los Astros de Houston, en la que enfrentó a Justin Verlander, pero va a tener un duro rival, primero en Toronto enfrentarse a los Azulejos y luego ante los Guardianes de Cleveland. Así que importante en ese sentido para también Matt Scherzer, y mencionar a Max Fried de los Bravos de Atlanta, que va a enfrentar a los Phillies de Filadelfia de visitante y luego a los Marlins de Miami. Eso también va a ser importante para Max Fried, el equipo de los Bravos, y para aquellos que tienen a Max Fried en sus equipos. Otro lanzador que va a realizar dos aperturas en la semana es Gavin Williams, el jovencito de los Guardianes de Cleveland, y que hay algo interesante que tenemos que mencionarles, amigos. Tiene apenas el 44% de ocupación en las ligas, es decir, en varias ligas fantasy. Gavin Williams está disponible y va a hacer dos aperturas en la semana con el equipo de Cleveland, y vaya que viene muy bien porque viene de sumar 19 puntos en su última presentación. De las dos aperturas con los Abridores en la semana, vamos con nuestras recomendaciones. El venezolano Wilmer Flores, amigos, tiene 55% de ocupación en las ligas de fantasy. Impresionante, su mejor temporada 2023 esta. Por supuesto, para Wilmer Flores, 7 cuadrangulares en los últimos 30 encuentros. Y por supuesto va a tener 4 juegos en el Coors Field, que ya sabemos es un estadio que se le da muy bien a los bateadores. El carabobeño Wilmer Flores es nuestra recomendación, una de nuestras recomendaciones para esta semana. También tenemos allí a Nelson Velázquez. Está disponible en la mayoría de las ligas de fantasy. 16% de ocupación apenas tiene Nelson Velázquez y ha estado muy encendido con estos Cachorros de Chicago. 12 cuadrangulares, 23 empujadas en 111 turnos. Hay que hablar del lanzador también José Quintana. 39% de ocupación en las ligas de fantasy. Tiene apenas una carrera limpia permitida en 13 y un tercio entradas de labor para Quintana. Jordan Wicks ha estado muy bien, este jovencito de los Cachorros. 3 victorias en sus primeros 3 encuentros en las grandes ligas. Tiene 43% de ocupación en las ligas de fantasy. Mitch Garver, el receptor de los Rangers de Texas, ante la caída de Jonah Heim. Bueno, Mitch Garver ha tenido que asumir ese rol protagónico. Y bueno, tiene 41 puntos de fantasía en los últimos 14 encuentros, para un 48% además de, o en ligas, en este caso, de ocupación en las ligas de fantasy para Mitch Garver. Y Matt Waldner, este jugador también de los Mellizos de Minnesota, apenas el 4% de ocupación en las ligas de fantasía. Y bueno, tiene un OPS de 923 versus los derechos. Otra recomendación que también nosotros queremos darles es Mike Yastrzemski. Está con los Gigantes de San Francisco, anda muy bien con el bate. Yastrzemski incluso sumó casi 30 puntos en lo que fue la última semana, puntos de fantasy en la última semana de la temporada, y apenas tiene 9% de ocupación en las ligas de fantasía. Está libre en la mayoría de las ligas, amigos. Mike Yastrzemski, que cuando se enciende ya ustedes saben todo lo que puede aportar. De las recomendaciones, vamos a hablar de noticias no tan buenas para aquellos que juegan fantasy, los lesionados. Shohei Ohtani como bateador, probable regreso para el día lunes ante los Marineros de Seattle. Recordemos que Shohei Ohtani se ha perdido los últimos 7 juegos consecutivos para los Angels. Problemas en el oblicuo derecho, y esto a mente que no va a lanzar Shohei Ohtani en esta etapa de la temporada. Pero para aquellos que lo tienen en sus ligas, bueno, importante todo lo que puede ofrecer ofensivamente Shohei Ohtani. Adolis García volverá el próximo 18 de este mes de septiembre. Vaya que es un bateador que aporta muchísimos puntos y es muy importante para el equipo de los Rangers de Texas. Lamentablemente, Jason Domínguez, increíble, fuera por el resto de la temporada. Esto sí es una mala noticia para quienes lo tenían, porque les estaba sumando muchísimos puntos en las ligas. Tendrá una cirugía Tommy John tan temprano, el jugador prospecto de los Yankees, con apenas 20 años de edad. Ahí también tenemos a Sandy Alcántara, fuera al menos hasta el 19 de septiembre con los Marlins.
Y tenemos que mencionarle a Walker Buehler, que no lanzará más o no lanzará en el 2023 con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y James Paxton, que fuera por el resto de la temporada, inflamación en la rodilla derecha. Esto es una baja considerable también para el equipo de los Medias Rojas de Boston en esta etapa en la que están buscando, por supuesto, un cupo hacia la postemporada vía comodín en el joven circuito. Así que todos ellos probables regresos para el mes de septiembre, otros no tanto como Jason Domínguez. Nueva pausa, Béisbol de Fantasía, programa número 26 a través de Simple TV. De regreso, amigos, con todos ustedes en esta edición número 26 de Béisbol de Fantasía a través de Simple TV. Más deportes que nadie. En esta edición o en esta parte del programa vamos a revisar el diamante de la semana, los más destacados justamente de la última semana. Bueno, comenzamos con los jardines. Jordan Álvarez, Julio Rodríguez, Seiya Suzuki. Por supuesto, los más encendidos. Hablamos del japonés Seiya Suzuki, que estuvo muy bien con los Cachorros de Chicago. En el infield, Royce Lewis, que ha estado muy bien Lewis con los Twins de Minnesota, un jovencito que se las trae para los próximos años con el equipo de los Twins. Trey Turner en el campo corto, José Altuve, y cómo no, cómo dejar afuera a José Altuve con los Astros de Houston en la segunda base. Matt Olson en primera, el abridor Justin Steele, candidato al Cy Young de la Liga Nacional, el receptor Wilson Contreras, que se ha encendido con el bate, 4 jonrones en la semana. Designado Willy Castro, también de los Twins. Y ahí está el resto de la rotación, el venezolano Pablo López, Zach Gallen, que lanzó 9 innings en blanco, Garrett Cole con los Yankees, por supuesto Merrill Kelly con ese gran juego que lanzó también con los D-backs de Arizona, y Pete Fairbanks, que viene siendo entonces el cerrador en este diamante de la semana en nuestro programa Béisbol de Fantasía. Dicho esto, vamos a revisar entonces cómo están las posiciones de nuestra Liga Fantasy. Bueno, ahí está justamente, amigos. ¿Por qué está de esta manera? Porque ya inició justamente la semana un encuentro vespertino entre los Phillies de Filadelfia y el equipo de los Bravos de Atlanta, y por eso esos matchups, esos head-to-head, ya tienen algunos números. Acá está otra de las ligas en la que la producción de Béisbol de Fantasía clasificó en ambas ligas a la postemporada. Están los cuartos de final, 17-5 en esa liga para entonces el equipo de producción de Béisbol de Fantasía, que prácticamente, bueno, arrasó en ambas ligas. Recordamos, estamos ya en postemporada para efectos de Béisbol Fantasy. Ahora, amigos, hay que hacerles un anuncio importante a través de Simple TV en Béisbol de Fantasía, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con el ganador de Real Baseball. Río Caribe Team sumó 53 puntos. El jugador o la jugadora, en este caso, Isabel Velázquez, 53 puntos con el equipo Río Caribe Team. Recuerden que usted puede ingresar a realbaseball.com.be, arma su equipo por posiciones, y en la jornada, en este caso fue la jornada del domingo 10 de septiembre, bueno, sumó la mayor cantidad de puntos Río Caribe Team al mando de Isabel Velázquez, y en ese sentido, bueno, es la ganadora de un viaje para Margarita para 2 personas. Hay que anunciar también, importante, que ese viaje caduca el 1 de diciembre. Importante para todos aquellos que están participando, porque pueden seguir haciéndolo. En los próximos días pueden seguir haciéndolo ingresando a realbaseball.com.be. Arma su equipo por posiciones y allí, por supuesto, está participando en la jornada del próximo domingo. Quien sume la mayor cantidad de puntos estará optando por un viaje hacia Margarita. Ahora, una de las mejores secciones de nuestro programa, amigos, las 5 de Fantasía. Y vean esto, amigos, de Andrés Jiménez. Gran alcance, guante de revés, elegancia y todo para Jiménez. Retirar allí en primera base. Tremendo lo de Jiménez. Deslizamiento hacia su mano derecha. Guante de oro, amigos, para Andrés Jiménez con los Guardianes de Cleveland en la campaña anterior. Dinlo Castro, vean esto de Lo Castro. Sin nada de temor, zambulléndose allí en el jardín izquierdo
con los Mets de Nueva York. Lo Castro, recordemos que estuvo con los Yankees en el pasado. La número 3 de la semana también tiene que ver con un venezolano, Gabriel Arias. Gran parada y de piconazo allí en la inicial. Guante de revés también en el campo corto para Gabriel Arias. Y el levantamiento de piconazo por parte de Naylor en la primera almohadilla. Qué bueno lo de Arias en esta campaña, viendo acción durante todos los días con los Guardianes de Cleveland. La posición número 2, veamos esta. Alex Cole, cerca de la raya de Cole, como ustedes lo quieran pero llamar. Tremenda la atrapada para el jardinero de los Nacionales de Washington. Allí de cabeza, antes elevado corto hacia el jardín derecho. Y la posición número 1, Sal Frelick. Colisión y todo, pero terminó atrapando la pelota. Sal Frelick no la soltó ahí en esa colisión con su compañero en los Cerveceros de Milwaukee. Un patazo entre el jardín derecho y el central, terminó metiendo el guante Sal Frelick para esa gran jugada. Estas fueron entonces las 5 de fantasía de esta semana en nuestro programa. Por supuesto, para mí ha sido un inmenso placer acompañarles, un servidor, Hugo Guerrero, en sustitución de nuestro compañero Carlito Feo, que bueno, está de vacaciones merecidas por demás, disfrutando de sus vacaciones. Esperemos, por supuesto, que lo esté haciendo. Recuerden, sigan jugando Fantasy. Pendiente de nuestras recomendaciones, amigos, ya inició los playoffs en las ligas de Fantasy. Restan solamente 3 semanas para que termine la temporada regular del mejor béisbol del mundo. Hasta pronto.